Estamos muy orgullosos de todas las alumnas de esta promoción y esperamos que hagan realidad sus sueños en lugares nuevos y emocionantes. No como yo, claro. Yo me quedaré aquí. Muy bien, graduadas. ¡A mover esas borlas! Ya solo queda darles un caluroso aplauso. El concierto de hoy es muy importante, así que tendríamos que... ¿Qué pasa, Sadie? ¡Steven! Creo que todavía no te he presentado a mi pareja. Hola, soy Shep. Me alegro de conocerte por fin. Así que... Sadie, ¿tú lleváis saliendo casi 2 meses? Sí, eso mismo. Hay gente que dice que la única forma de conocer a tu pareja es quedarte aislado con ella en una isla desierta. ¿Sí? ¿Eso dicen? Sí. Bueno, vamos a comer un poco de tarta antes de tocar. Sí. Espera, Sadie, ¿no ibas a tocar con los sospechosos? Verás, al final voy a cantar una canción con Shep. Guay, qué ganas de oírla. Hasta luego, Steven. Yo que tú no iría ahí. ¿Le pasa algo a la tarta? ¿Qué? No, no, pero es que están Sadie y Shep. Ah, bueno, así les saludo. Espera, ¿estás bien? Sí. ¿Tú estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? ¡Hey, Steven! Parece que todo el mundo se lo está pasando genial. Sí, todos menos yo. Será porque todos tienen planes emocionantes para el futuro. Sí, no se lo han montado mal. Nata Agri ha conseguido un trabajo de DJ en Ciudad Imperio. Back va a estudiar medicina. Será doctor dentro de unos 20 años. Y yo estoy a tope con mi proyecto de chaquetas para móviles. ¿Qué es eso? Mi nuevo negocio en Internet. Yo, sin ayuda de nadie, he creado una firma de chaquetas hechas a medida para teléfonos móviles. ¡Uy, tiene bolsillitos! ¡Uy, y un mini móvil en uno de los bolsillos! Seguro que es un exitazo de ventas. ¿De dónde sacarás el tiempo? Voy a tener tiempo de sobra porque hemos decidido disolver el grupo. ¿Qué? ¿Sadie no te lo ha contado? Steven, ¿está todo listo? Sí, espera, tengo que presentaros.